Buenas tardes, a todo el auditorio, continuando con el ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tenemos dos invitados el día de hoy con los cuales hemos estado realizando diversos trabajos de investigación y hoy nos van a hablar con el tema específico del uso de drones y la fotogrametría de rango corto, específicamente en el ámbito de las ciencias forenses y en las cuestiones de búsqueda de personas desaparecidas. Nuestros ponentes del día de hoy son dos, es Jaime Isaac Gómez Vázquez, es arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es especialista en el análisis geoespacial, multimedia y edición de videos e imágenes 360 grados. También nos acompaña en esta mesa el arqueólogo Guillermo Lara Bolaños, él es especialista en el registro 3D y análisis estratigráfico. Queremos darles las gracias a todo el auditorio por estar presentes y bueno, vamos a dar apertura a este ciclo de conferencias el día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer a las personas que han permitido que celebren este ciclo de conferencias, en especial al Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, el Procurador Raúl Arroyo, a la doctora Mercedes Itlali, directora del Instituto de Formación Profesional. También agradecerle al arqueólogo Isaac Aquino Toledo por su intervención a la creación de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y al público que nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. El tema de hoy, vamos a iniciarlo, se enfoca principalmente en el uso de tecnologías en la investigación, el tema de hoy es el uso de drones y fotogrametría de rango corto en ciencias forenses como parte de las iniciativas que pueda haber para implementar nuevas tecnologías en ciencias forenses. En esta ocasión queremos iniciar este tema. Cualquier duda que tengan pueden esperar al final de la presentación o pueden en el momento pedir o solicitar que les apoyemos con cualquier duda. Bueno, empezamos con un poco de historia sobre este tema de la fotografía aérea. Tiene como antecedentes las primeras imágenes aéreas, como se le podría llamar, surgieron en París, Francia, por un fotógrafo, periodista, ilustrador, caricaturista y aeronauta francés llamado Gaspard Félix Tornachon, que, patentó la idea de utilizar la fotografía aérea en cartografía y topografía y en 1858 realiza las primeras fotografías aéreas desde un globo aerostático. La innovación de este personaje, tuvo principalmente intereses militares por la capacidad que se tenía de poder tener otro ángulo de visión desde el aire, ¿no? Fotografía aérea como tal. Esta que ven en pantalla fue la primera imagen aérea, la fotografía aérea tomada por Nadar, que es el Arco del Triunfo en París en ese año, 1858 ya. Esa fue el pionero en este tipo de fotografía y esta que se observa aquí es la imagen que obtuvo en esa ocasión. Posteriormente en Estados Unidos, en Boston, en 1860, James Wallace Black, un fotógrafo experimental estadounidense, realizó el mismo experimento en el área, una fotografía aérea en Estados Unidos desde un globo aerostático más o menos a unos 365 metros. Tras ese suceso, el reconocimiento aéreo comenzó a usarse en la guerra civil estadounidense, como siempre ha tenido pues intereses más que nada militares, ¿no? Ya después se fueron adaptando a otro tipo de usos, pero quienes primeramente tuvieron ese interés fueron los militares. Después, en 1903, un poco más adelante, se creó la idea de utilizar otros vehículos aéreos. Esto surgió como una iniciativa del ingeniero alemán J. Neubrunner, que colocó pequeñas cámaras en palomas mensajeras y estaban mecanizadas para que tomaran una foto cada 30 segundos.
Se emplearon también cometas, dirigibles y posteriormente, más adelante, aeronaves. Esto fue en 1903. Hubo otro, un piloto estadounidense llamado Charles Lindbergh, que probó la utilidad de la fotografía aérea aplicada en arqueología, en este caso, que es el área que nosotros ocupamos más. La probó sobrevolando las líneas de Nazca, esto en Perú. Fue en 1928 cuando hizo las primeras pruebas y bueno, todavía la aportación sigue siendo muy importante de Charles Lindbergh. En México fue hasta 1930 cuando la Compañía Mexicana de Aerofoto, fundada en ese año por el piloto mexicano Luis Strock, comenzó a hacer sobrevuelos en toda la República, en la Ciudad de México, haciendo el mismo uso, pero ya montadas las cámaras sobre aeronaves y teniendo vuelos programados sobre cierta área para que pudieran después esas imágenes analizarse con otros aparatos para que pudieran tener pudieran ser observadas y crear el efecto como de tridimensionalidad. Esta compañía operó durante 58 años en México, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, y logró acumular un acervo de más de 1,000,000 de fotografías y cubrió aproximadamente el 70% de la República Mexicana. Sus imágenes fueron un gran apoyo para la localización de vestigios arqueológicos. Estamos haciendo un poco de historia. Aquí vemos algunas de las aeronaves que se utilizaban, el hangar que tenían, el análisis que tenían ya en laboratorio de las fotografías y, bueno, algunas de las fotografías que obtuvieron en ciertas zonas arqueológicas, ¿no? Después, más adelante, en 1989, fue cuando la compañía ya terminó de operar, en 1989. Y, bueno, tiene como tal muchas ventajas los sobrevuelos con cámara, hacer fotografía aérea montada con una cámara montada en una aeronave, tiene tanto ventajas, pero también algunas desventajas. Las principales desventajas son, bueno, los obstáculos visuales que se tienen, dependiendo del área en donde se esté ocupando. Puede ser bruma, la vegetación espesa, que son elementos que impiden apreciar los posibles vestigios arqueológicos sobre la superficie terrestre. Tiene que el sobrevuelo ser en ciertos horarios, durante la mañana, durante la tarde, por la incidencia que tiene el sol sobre la superficie terrestre, y se puedan distinguir ciertos elementos con la incidencia de la luz. Y también, bueno, con las imágenes monocromáticas que se ocupaban en ese entonces, es un poco difícil distinguir los elementos por la ausencia de color. Luego, posteriormente, después de ese tipo de fotografía, llega la fotografía satelital, que, bueno, ofrece muchas ventajas sobre la fotografía aérea. En primer lugar, tiene diferentes tipos de imagen, como son la ultravioleta e infrarroja, además de la imagen fotográfica. Las imágenes son de mayor calidad y mejor resolución. Los obstáculos visuales no son un problema a la imagen de infrarrojo. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita vamos a ver en la siguiente la imagen de infrarrojo, que es lo que nos ofrece. En 2005 se crea el acceso público a Google Earth. En ese momento es cuando Google compra una compañía que se dedicaba a, que tenía operando satélites, y todas las imágenes las compra y las hace públicas. En 2004 adquiere EarthView y crea Google Earth para acceso gratuito. En ese entonces, bueno, en ese momento ya muchas personas empiezan a analizar a detalle mediante este programa. Muchas áreas empiezan a localizar vestigios arqueológicos. Es de mucha utilidad, es algo que sin duda ofrece muchos beneficios como imagen aérea. Y bueno, ofrece información geográfica y modelos creados por computadora, además de la imagen que ya mencionamos, de la imagen ultravioleta y de las imágenes en infrarrojos.
Al poco tiempo del lanzamiento, los investigadores de todo el mundo empiezan a identificar sitios a través de las imágenes satelitales. Esta es la ventaja que ofrece en ese entonces, en 2005, 2004, la empresa Google al adquirir o al crear Google Earth, ¿no? La imagen de infrarrojos que mencionábamos ofrece muchas ventajas sobre la fotografía. Es una técnica que permite identificar temperaturas a distancia. Capta la radiación infrarroja del espectro electromagnético y permite localizar posibles vestigios arqueológicos sepultados hasta 50 centímetros debajo de la superficie y o cubiertos por obstáculos visuales como bruma o vegetación. La imagen infrarroja, la termografía, la ventaja que tiene es que, bueno, tiene la capacidad de captar el calor. Entonces, lo que detecta es el calor que se genera a través de en este caso, del calentamiento por medio del sol. Entonces, tiene diferentes momentos de enfriamiento entre la tierra, entre el suelo y roca, por decir esto, o algunos otros elementos. Tienen diferentes momentos de enfriamiento. Entonces, es posible a través de vegetación, a través de capas de suelo, poder identificar si hay o no vestigios ubicados debajo del suelo, ¿no? Aunque estén sepultados, aunque tengan, aunque haya bruma, aunque haya capas de vegetación muy espesas, aunque haya suelo, es posible mediante la imagen térmica o la termografía o la imagen de infrarrojos poder identificar ese tipo de elementos. Los inconvenientes ahora ya de Google Earth, que es una herramienta así muy, muy, muy socorrida en este momento, y bueno, desde que se creó hasta ahora, sigue siendo una herramienta muy práctica. Sin embargo, presenta muchos inconvenientes, como las imágenes, en algunos casos de baja resolución, en algunas áreas, y que, bueno, las imágenes no suelen ser, para ciertas áreas, tampoco tan recientes. Puede haber imágenes que consultemos de alguna... De algún área que necesitamos ver, y pues por la imagen vemos que tiene ya varios años, 10, 5 años de que se tomó y no se ha actualizado. Esa es una de las desventajas que ofrece Google, aunque bueno, nos da por lo menos una referencia de cómo está o cómo estuvo en el paisaje en ese momento. Sin embargo, no suelen para algunas áreas ser tan actuales las imágenes. Sobre esta herramienta, bueno, llega en lo que se trata en este momento la presentación, sobre el uso de los drones. Sobre la imagen de Google Earth, la ventaja de que, bueno, puede ser, son un gran apoyo para las labores de investigación arqueológica y en este caso también de ciencias forenses. Es posible obtener en tiempo real la imagen del momento, la imagen del área a investigar. Bueno, se puede después analizar, pero en ese momento se tiene ya la capacidad de obtener esa imagen, analizarla en ese mismo momento y después llevarla a su interpretación, a su investigación en laboratorio, pero bueno, tienen ya la ventaja de que es la imagen tal cual está en ese momento, ese espacio, ¿no? RPA, esas son las siglas en inglés, Remotely Piloted Aircraft System, que es, bueno, una aeronave controlada a control remoto. Es posible realizar desde una fotografía cenital del sitio hasta un modelado tridimensional basado en nubes de puntos. Las nubes de puntos son, se crea mediante un programa a través de las imágenes. Es posible poder hacer un modelo tridimensional basado únicamente en las imágenes que tome la aeronave, ¿no? Las fotografías de alta calidad son de mayor calidad respecto a imágenes de Google Earth. A la izquierda tenemos un ejemplo de un proyecto arqueológico en el volcán Iztaccíhuatl, de un sitio arqueológico que está en ese lugar, uno de tantos. La parte de arriba está la imagen de Google Earth en este momento del espacio, se llama la Laguna de Nahualac, y ese es el acercamiento máximo que da
que da la imagen de Google Earth, comparado o contrastado con la imagen de abajo, es el sitio arqueológico, pero ya visto desde la imagen que envía un dron. Es de, bueno, mucho mejor calidad la imagen que se tiene. Incluso pensando que en este momento, bueno, el dron era todavía una generación un poquito más abajo, pero bueno, la imagen que nos ofrece comparado con la, para esa área, la imagen que ofrece Google Earth, sí es bastante diferente y de mucho mejor calidad. Ese es un ejemplo de tantos que se pueden hacer. Muchas veces en ciencias forenses, muchas zonas no están tan actualizadas en imagen de Google Earth, y bueno, la ventaja sobre esto es el hecho de poder tener imágenes para poderse investigar más adelante en laboratorio, para ser analizadas, tener la imagen, tanto la imagen más reciente como de mucho mejor calidad que con Google Earth, ¿no? En arqueología, bueno, las ventajas que presenta son, entre ellas, el considerable ahorro de tiempo y recursos en labores de prospección. Puede sobrevolar áreas de difícil acceso y evitar accidentes laborales. Y la información visual en tiempo real y procesamiento de datos en software para generar ortofotos, que son las imágenes sobre las que se puede medir, son de gran apoyo en proyectos de rescate arqueológico también. Esto hablando de temas de arqueología. Sin embargo, en ciencias forenses tienen ventajas similares, ¿no? El hecho de poder hacer prospección en un área es mucho más rápida por medio de una aeronave que nos pueda dar una referencia del sitio que estamos buscando, que nos pueda dar una referencia en tiempo real del lugar al que nos podamos dirigir a hacer una prospección a mayor profundidad. Bueno, las ventajas son similares tanto en un área como en otra, ¿no? La fotogrametría aérea es otra de las herramientas que se pueden crear también con este mismo tipo de aparatos. En algunos modelos es posible colocar diferentes dispositivos de medición, como son un GPS o cámaras de infrarrojos, además de la cámara. Eso dependiendo del modelo del dron que ocupemos. Y es posible realizar fotogrametría aérea, que es la creación de modelos en tercera dimensión a partir de imágenes en 2D, ¿no? En dos dimensiones, con mucha precisión, calidad visual y mucha rapidez. El ejemplo que está a un lado es una captura de pantalla de un modelado que se hizo en Tlatelolco, en la zona arqueológica. No pude obtener de momento la imagen final, pero bueno, es una generación de un modelo 3D a partir de las imágenes que se tomaron para el sitio. Se ve un poco no está la imagen terminada, sin embargo es como una nube de puntos que se empezó a trabajar. Sin embargo, no he podido conseguir, solamente lo puse para ejemplificar un poco este tipo de herramienta, ¿no? De momento no tengo otra que hicimos, pero sin embargo trabajamos también en colaboración con el arqueólogo Isaac Aquino y Guillermo Lara sobre otros proyectos también en Tlatelolco de la Torre Insignia, que fue el mismo procedimiento. En este momento no tengo aquí el modelo terminado, si hay tiempo se lo podemos presentar más adelantito. De la Torre Insignia se hizo el mismo procedimiento, a través de imágenes se creó un modelo tridimensional. Lo mismo puede ser aplicado para espacios en los que se busque después analizar en ciencias forenses, tener este mismo tipo de modelado, ¿no? Que se pueda generar un modelo tridimensional del área a investigar para después su posterior análisis. Es algo que se hace con bastante rapidez comparado con un levantamiento topográfico, es de mayor utilidad y puede ser una excelente herramienta para ese tipo de investigación. Este en el caso de la fotogrametría aérea, que es la creación de modelos tridimensionales a partir de imágenes 2D, ¿no? Estos son algunos de los modelos que hemos ocupado. El que está arriba a la izquierda es un Phantom 3,
que también es de mucha utilidad, es un modelo muy robusto. Obviamente ahorita ya hay modelos un poquito más recientes, pero siguen siendo de mucha utilidad este tipo de aeronaves. Este fue el que está a mano derecha arriba, es un proyecto que también se hizo en colaboración, un rescate arqueológico que se hizo en colaboración con el arqueólogo Isaac Aquino y Guillermo Lara, y se ocupó otro modelo para ese tipo de trabajos, en el que se crea una imagen panorámica del espacio. Ese espacio era un poco, tenía una techumbre, no estaba cubierto, no se podía hacer una toma aérea, sino solamente estando en el sitio y tomando una panorámica del espacio, y a partir de la panorámica se puede crear ya una imagen del sitio como está. En este caso ocupamos otro modelo de aeronave, fue un Mavic 2 Pro, el que se ocupó ahí, y bueno, las ventajas son significativas con respecto al modelo anterior. Es un modelo más estable, de mucha mayor rendimiento en cuanto a baterías, mayor distancia de operación, y bueno, para este caso sí fue de bastante apoyo para este tipo de proyectos. Y en la parte de abajo se observa otro que, bueno, ese fue en un área más despejada, en la que teníamos no teníamos problema con el espacio, entonces la foto se hizo únicamente en cenital. Se hizo en cenital y que se puede ocupar con mayor facilidad también en espacios abiertos, ¿no? Ahora, bueno, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, lo hemos estado ocupando este tipo de herramientas para la localización de personas desaparecidas. Es una herramienta que se está tratando de que se emplee, que se pueda incorporar a las labores de investigación por las ventajas que ofrece. Es una herramienta que sin duda puede ser empleada para poder tratar este tipo de investigaciones con mayor rapidez, con mayor tanto los procedimientos de investigación sean más claros, más rápidos, y bueno, no se tenga que tener el inconveniente de esperar a que se pueda analizar desde Google Earth o las herramientas que habíamos mencionado anteriormente, sino que pueda ser utilizado para poder trabajar en ese tipo de proyectos, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva que tenemos, los drones de arqueología, los inconvenientes también tienen algunos, bueno, principalmente el costo, ¿no? El costo de los equipos regularmente supera los presupuestos asignados para algunos proyectos. Esto hablando de arqueología, me imagino que, bueno, algunas dependencias también tienen el mismo inconveniente, pero bueno, regularmente sí hay equipos muy económicos, pero no ofrecen la capacidad que tienen los modelos de mejor capacidad para poder emplearlos en la investigación. Sin duda se puede emplear un modelo pues de bajo costo para la investigación, pero el rendimiento no es suficiente. Tiene que ser un equipo especializado el que se adquiera en este caso para la investigación, con suficientes baterías, con suficiente alcance para que se pueda emplear de manera eficiente, ¿no? La operación del equipo requiere de una breve capacitación para evitar incidentes. Es también lo que hemos estado trabajando en colaboración con la Fiscalía y con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Empezamos a proponer que se pueda capacitar al personal, que se puedan impartir cursos, que se pueda trabajar por medio que se pueda trabajar con la Fiscalía para que pueda ocuparse este tipo de herramientas en la investigación criminalística, ¿no? Y la duración de las baterías en cualquier modelo oscila entre los 15 y los 20 minutos. Es por eso que se requieren adquirir mayor tipo de baterías, ¿no? Y bueno, los modelos de las aeronaves, principalmente los empleados para proyectos arqueológicos, es el
modelos de mayor capacidad si se quieren montar varios equipos de medición, ¿no? Recomendables son los hexacópteros, por ejemplo, ese que presentamos aquí es un DJI, bueno, es un DJI S800, que es un hexacóptero, tiene capacidad de carga de, pues, no sé, 2, 3 kilos, se pueden montar diversos dispositivos arriba y son de gama alta. Este tipo de equipos tiene un costo más elevado, entre $2,500 y $5,000 más o menos, que es el costo de la aeronave, más aparte los equipos que se quieran colocar. Este tipo de... Hay otros modelos más económicos, como este otro, que es, bueno, también se le puede montar otro tipo de cámara, y también es un equipo de gama alta, entre $3,000 y $12,000. Y el modelo que ocupamos actualmente, que lo hemos ocupado para colaboración con la Procuraduría, es el modelo de los Mavic y Phantom DJI, que son muy prácticos y no demeritan en calidad, aunque su capacidad no solo se limita a la imagen aérea, ¿no? Y por seguridad no es recomendable colocar en ese tipo de dispositivos otros aparatos aparte del que ya tenemos, ¿no? Más allá de la cámara que portan, para evitar accidentes. Y su precio se ubica entre los $500 y los $2,500, varían los modelos, ¿no? Bueno, las políticas en México para la normativa y las leyes para el uso de drones. Bueno, la ley obliga a registrar los equipos en la Dirección General de Aeronáutica Civil, sin importar si es para uso personal, recreativo, comercial o para investigación. Hay que registrarlo. Y bueno, aparece el sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se pueden consultar los requisitos para el registro. Posteriormente se los podemos compartir también. Si ya se tiene el aparato y se quiere registrar, esta es la dirección y se puede realizar el registro en línea. Y las políticas y la normativa, bueno, está la circular, la COAV 2310-R2, establece diferentes restricciones a las aeronaves. Los agrupa en tres categorías según el peso. Son las menores de 2 kilos, en las que no se tiene problemas para poderla operar en cualquier parte, que es la micro, entre 2 y 25 kilos, que es ligero, y mayores a 25 kilos, que es el pesado. Son los primeros dos, pueden ser operados sin necesidad de permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero si son usados con fines comerciales, deben de contar con un seguro de daños a terceros. Y bueno, por mi parte es todo respecto al uso de drones. Los dejo con mi compañero Guillermo Lara para la continuación de la presentación. Bueno, pues muchas gracias, compañero Isaac. ¿Se escucha bien el audio? Se escucha muy bien. Bien, perfecto. Entonces, yo que te aviso, pues me las vayamos pasando, ¿no? Para claro, sí, tú me indicas. ¿Te prisa esto? Bueno, pues al final continuaremos con un poquito los temas que hemos tratado con el arqueólogo Isaac Aquino, precisamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Pero así, a grosso modo, vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo desde la rama de la arqueología para las ciencias forenses. Bueno, ya lo resumí un poco Isaac, del uso de la fotografía, la fotografía aérea. Y de hecho, pues el trabajo de los criminalistas va muy de la mano con el que podría ser el de la arqueología, que primordialmente son las técnicas de excavación, ¿no? El registro, que es súper importante. Aquí yo creo que vamos a hacer un juego, o paralelamente hablar de lo poquito que hemos, de lo que nos hemos empapado en lo que son las ciencias forenses y el trabajo arqueológico. Creo que ambas labores ya dentro del ámbito laboral son carreras contra el tiempo. A la arqueología, trae materiales de culturas pasadas, y en esta multidisciplina que se hace con las ciencias forenses y la criminalística, sobre todo en lo que llaman la administración de justicia, pues son trabajos en los que tenemos que trabajar paralelamente, ¿no? Y muy de la mano. Y es una carrera contra reloj, ¿no? Como bien dijimos, ya Isaac mencionó un poco los inconvenientes de, por ejemplo, usar plataformas como Google Earth, que no se actualizan como quisiéramos nosotros, precisamente aterrizando un poco en el ámbito de los desaparecidos. Vamos a ir viendo los inconvenientes, ¿no? Conforme avance la presentación. Entonces, la siguiente, Isaac. Bueno, a mí me toca, vamos de lo macro a lo micro. Entonces,
Isaac nos habló un poco de la fotogrametría aérea y ahora vamos hacia una fotogrametría un poco más chiquita, ¿no? Que es precisamente la que le interesa a los compañeros criminalistas, que es el registro de indicios, ¿no? De todo indicio que se localiza en las escenas del crimen, los hallazgos, todo lo que pueda ayudar para estas carpetas de investigación, ¿no? Y una de las ventajas de la fotogrametría digital, fotogrametría de rango corto, es la versatilidad. No necesitamos precisamente especializarnos tanto porque es un programa que se ancla mucho en programas, en, ¿cómo llamarlo?, algoritmos. Es un proceso ya muy automatizado. Muy automatizado, de hecho, cualquiera puede acceder a él. Hay plataformas donde se anclan videos de, ¿cómo llamarlo? Pues sí, de gente que hace modelos arqueológicos, que los puede subir en una plataforma digital de consulta libre, desde aficionados, arqueólogos, pero la rama forense me parece que es un poco más delicada, ¿no? De hecho, ahí creo que entraremos hasta en temas de bioética. Por eso, precisamente, en estos modelos que nosotros buscamos que se trabajen en paralelo con los compañeros peritos y criminalistas, es la creación de acervos digitales que se puedan precisamente consultar en los expedientes y carpetas que arman los compañeros, ¿no? Porque son temas muy, muy delicados, pero precisamente que apoyen, ¿no? Para como ellos les gusta llamar administración de justicia, ¿no? Entonces es como en lo que los queremos apoyar aquí con estas técnicas. La que sigue, Isaac. Bueno, este es el programa que es de uso libre. Se puede descargar desde la página de Photoscan. Hay modelos de versiones de prueba y también se pueden comprar algunas membresías, ¿no? Me parece que lo ideal que debe ser la Procuraduría General de Justicia es precisamente la compra de estas licencias, ¿no? Y precisamente para la capacitación de los compañeros criminalistas y también del trabajo en común que se quiere hacer con la Procuraduría y la Fiscalía. Entonces, básicamente, la labor de otra rama que ya se le llama arqueología virtual, pues es la virtualización del patrimonio arqueológico. En este caso, pues, vaya, Isaac ya nos mostró algunas imágenes, pero pues sí, son imágenes, bueno, un poco fuertes, ¿no? De lo que son las escenas del crimen, las escenas con los indicios y los hallazgos. Entonces, pues, a grandes rasgos, estos son los modelos que se generan. Me parece que esta es una ánfora romana. Básicamente, la arqueología está enfocada a esto, ¿no? Al registro de bienes patrimoniales. La que sigue. Y, pues bueno, ya no seremos muy especialistas en algoritmos y, ¿cómo le llaman? Pues sí, porque este es un programa que viene de una tecnología que se llama Structure Motion, que es como la animación 3D, de ahí viene la versatilidad de este programa que cualquiera puede usar, pero el criminalista, el arqueólogo forense, el arqueobiólogo forense, el antropólogo físico forense, sí tendrá que especializarse en la toma de fotografías, precisamente porque, como lo dice la misma fotografía, y viene desde las etimologías mismas de lo que significa fotografía, que sería, bueno, en el caso de la fotogrametría, etimológicamente significaría medir sobre fotografías. Entonces, medir sobre fotografías es generar modelos digitales de la realidad. En este caso serían las escenas del crimen, ¿no? Que nos interesa registrar. Y para la buena finalización de estos registros, pues necesitamos una muy buena formación en fotografía. Que de hecho hay también fotografía forense, que es otra rama de las ciencias forenses. Entonces, precisamente habría que anclarnos con ellos, ¿no? Para generar estos modelos. La que sigue, Isaac. Bueno, esto ya es un poco de tecnicismos ya para el registro de las escenas de crimen. Precisamente algo en lo que he hecho hincapié el arqueólogo Isaac Aquino es
llevar estas herramientas de la virtualización al ámbito forense, precisamente para un mejor registro de los indicios en campo. Y sí, precisamente es lo que el arqueólogo ha buscado, como precisamente ha sido muy inciso en precisamente el trabajo en común con los compañeros criminalistas y el trabajo pues, que hacemos desde la arqueología virtual, por así llamarlo. Entonces, pensamos hacer talleres solamente que nos lo permita la pandemia, pero pues es una de las ideas, ¿no?, de catapultar un poco esta técnica, ¿no?, que tenga más usos, además de la virtualización del patrimonio arqueológico. La que sigue, Isaac. Y la que sigue. Bueno, pues es un poquito de lo que ya les mencioné. Las ventajas de este programa es que es muy amigable también, solamente se tendría que recalcar en la parte técnica, ¿no?, que es la toma de las fotografías precisamente. Y pues va, bueno, sería esto precisamente para capacitar a los compañeros criminalistas o la participación en conjunto, ¿no?, con arqueólogos forenses para precisamente este registro de indicios. La que sigue, Isaac. Bueno, este es un poquito el ejemplo de lo que se hace en arqueología. Desde la toma de fotografías y dibujos que son parte del registro, la parte del registro es medular para la arqueología, porque como si bien saben, la arqueología es destructiva, como dicen otros arqueólogos clásicos, el arqueólogo es el único científico que destruye su laboratorio para comprender su objeto de estudio, que son las relaciones espaciotemporales de la cultura material que dejan estas civilizaciones o los grupos pretéritos, ¿no? Entonces, a la izquierda podemos ver un dibujo a mano y a la derecha un modelo generado mediante fotogrametría digital. Esto es para la cuestión de los registros in situ, en yacimientos arqueológicos, zonas arqueológicas. Entonces, si se dan cuenta, esta aplicación ya va de la fotografía aérea a casos más concretos. Y en la escena inferior derecha, ahora sí que juzgue, ¿no?, cómo podemos hacer una sección de la virtualización de un muro a un dibujo como estamos acostumbrados a hacer con flexómetro y plomada. Esto en la parte del registro arqueológico, pero aún hay que cimentar cómo se emplearía en la cuestión forense. Entre otras problemáticas, como dijo un poco Isaac, y tiene que ver con los sensores remotos, de cómo se hacen barridos, fotos satelitales, las problemáticas, todo dependerá del contexto de lo que queramos virtualizar, digitalizar, registrar. Entonces, esto es un poquito para ver las ventajas, las grandes ventajas que tienen estos programas de fotogrametría digital. La que sigue, Isaac, por favor. Bueno, este es un ejemplo de un modelo 3D que se hizo en un salvamento en el que participamos con el arqueólogo Isaac. Si se alcanza a ver, se ve como un trapecio. Hicimos el registro de un pozo de sondeo. Este modelo se genera a través de, bueno, perdón, la sección se dibuja a partir de un modelo tridimensional que se registra en campo. Otra vez es la cuestión del tiempo, ¿no?, que vamos contrarreloj. Los compañeros criminalistas van en contra de los violentadores, nosotros vamos en contra lamentablemente del paso de la mancha urbana y de la infraestructura, ¿no? Entonces, necesitamos un registro lo mejor posible, ¿no? Porque como son cosas que van a desaparecer, pues siempre se puede regresar aquí, ahora sí que esta escena que también se tiene que destruir lamentablemente por las construcciones. Aquí en este caso, pues eran zapatas de cimentación, pero todos los pozos que realizamos se deben registrar. Así a grosso modo es una zapata de cimentación de aproximadamente el siglo XVI con cañerías de barro. La gente que haya vivido en el centro histórico conoce esas cañerías de barro.
Entonces, pues aquí tenemos un bonito registro, la que sigue, Isaac. Y estos son los dibujos que van en nuestros informes técnicos que entregamos al INAH, con los estudios estratigráficos que hacemos. Si se dan cuenta del trapecio, aproximadamente a 1 metro de profundidad, ya entramos en el ámbito de la sedimentología, de la estratigrafía. También es una rama que se aplica muy bien para los casos forenses, ¿no? Precisamente en los registros de escenas del crimen, para la recuperación de indicios y para la posterior interpretación del acto violento, ¿no? Del acto del, en este caso, pues del violentador, ¿no? A quien se busca capturar. La que sigue, compañero Isaac. Y bueno, estos son unos ejemplos de otro salvamento donde estuvimos con el arqueólogo Isaac. Es un entierro de un infante que se localizó en el barrio de San Pedro, en Xochimilco. Entonces, pues si se dan cuenta la calidad de la foto, tiene algunos años que estuvimos ahí, pero se puede ver tal cual encontramos nuestro indicio de este acto, que para eso entonces pues es otra ideología, ¿no? También la tratamos con el comportamiento, siempre es con el comportamiento desde la arqueología, ciencias forenses, vemos los comportamientos pretéritos y también buscamos entender los comportamientos modernos, ¿no? De los hechos violentos. Entonces, pues este es un ejemplo muy, muy parecido al ámbito forense, ¿no? Precisamente lo que sería encontrar un cuerpo en superficie o en fosas clandestinas, ¿no? Es la que sigue, Isaac. Bueno, esta es una perspectiva un poco en diagonal de la misma fosa del infante. Y a la izquierda es otra fosa que excavamos en otro salvamento, también con el arqueólogo Isaac Aquino. En este caso se trata de una fosa de un cánido que encontramos ahí. No se localizó la cabeza, pero también volviendo a este ámbito de la multidisciplina, los antropólogos forenses, al estudiar los restos óseos, también pueden discernir entre esqueletos humanos y no humanos. Y de ahí que puedan indagar otras cuestiones, ¿no? Sobre los tratamientos mortuorios de los cuerpos, precisamente lo que ellos llaman traumas, ¿no? Los traumas que pueden leer sobre los cuerpos. Entonces, pues es otro enfoque muy especial, ¿no? En el estudio de los huesos, la que sigue, compañero Isaac. Y pues, ya aterrizando en el caso de las ciencias forenses, son contextos muy distintos, pero precisamente el comportamiento humano desde la prehistoria hasta hoy en día siempre ha habido violencia, ¿no? Desde casos de sacrificados, de depósitos de infantes. Esa es una problemática que, bueno, se registra, pero para los tiempos modernos son casos un poco más delicados, ¿no? Sobre los perpetradores, actos violentos. La que sigue, Isaac. Y pues, hacia los contextos forenses, con estas nuevas, bueno, no nuevas tecnologías, pero sí ya alrededor de 20 años, estas tecnologías que buscamos que se adopten aquí por los compañeros criminalistas, ¿cómo registramos precisamente estos actos, ¿no? Estas escenas de crimen, ¿cómo las registramos? Sobre la problemática de cada técnica a elegir, dependerá del contexto. Bueno, aquí solamente por poner escenas no muy grotescas, perdonen por la palabra. Pero la única, bueno, ya entrando, no sé si podamos abrir ya como una discusión, Isaac, arqueólogo Isaac Aquino. Ok, bueno, pues yo creo que sí. Primero que nada, una disculpa porque tenemos ahí problemas de los datos, ¿no? Estamos en lugares distintos todos tratando de comentar este ciclo de conferencias y pues la tecnología, precisamente el tema de hoy, a veces tiene ciertas limitaciones, ¿no? En este caso, pues hoy tenemos una cuestión ahí de cómo se transfieren las voces, datos, y por eso nos hemos
tenido que estar ahí como detenidos un poco en las imágenes. Una disculpa. Bueno, básicamente lo que se está buscando en este sentido es la incorporación de las tecnologías de la información. En este caso, el uso del dron ya no solo como una herramienta, digamos, que nos lleva a campo el registro, digamos, gráfico o fotográfico, sino también es más la utilidad en el campo de las ciencias forenses, es capacitar, por un lado, a más personal en este sentido, y no solo en la capacitación, sino en la búsqueda de procesamientos de información. Creemos que el acceso a la tecnología es una herramienta, bueno, es una actividad necesaria en todo el ámbito actual, pero más en las cuestiones periciales. Entonces, se está trabajando ya de manera sucinta y específica con algunos casos en Hidalgo, ya se está trabajando en campo, evidentemente por cuestiones de privacidad y de respeto a familiares de las víctimas y a las propias víctimas, pues no documentamos estas cuestiones en estas sesiones, ¿no? Por eso es que a lo mejor no se pueden ver de manera directa ahorita las imágenes, digamos, que se están trabajando, pero ya se está haciendo el trabajo de manera colectiva, de manera... de los programas, el procesamiento de la tecnología del dron y de la fotogrametría, es básicamente para que se tenga una capacidad de actuación más pronta y expedita. También nos da un margen de visualización muchísimo más amplio que el simplemente volar un dron y tener una imagen, sino que se procesa en una base de datos que ya se está trabajando, y la intención precisa es que podamos procesar información para acudir a campo cuando se tiene alguna denuncia, digamos, en este sentido, pero además empezar a formar especialistas en este campo. Todo evidentemente es con la intención de que el procesamiento del lugar del hallazgo, del indicio, de una fosa clandestina, nos pueda permitir consulta de la información a priori y a posteriori, porque evidentemente sabemos que los registros que se han hecho en la actualidad son expeditos, son prontos, son necesarios por el tiempo, la premura del tiempo, pero además se está buscando que ese proceso se puede quedar digitalizado, y una manera de digitalizarlo es con estas herramientas y estas tecnologías además de que evidentemente dados en tiempos, pero también estamos haciendo ya gestionando con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y con la misma Procuraduría y con la Fiscalía de Personas Desaparecidas cursos específicamente diseñados para las cuestiones forenses de campo. Entonces, estamos por echar a andar a partir del mes que viene, del mes que viene, vamos a empezar ya a elaborar cursos específicos donde se van a poder capacitar varios investigadores, ¿no? Tanto criminalistas como policías de investigación. También se puede dar la apertura a que, por ejemplo, también se introduzca en este campo la visual que debe tener el Ministerio Público, porque ahora con en las carpetas se está buscando que se ahonde, digamos, en cuál es el pedimento que se puede tener y a qué área se va a poder solicitar esta información para que se pueda ampliar, digamos, la perspectiva que se tiene sobre un, digamos, un hecho delictivo o un evento que se tiene que analizar. Entonces, parte del ciclo de las conferencias que se están presentando es que todo esto, el dron, la fotogrametría, la perspectiva de género, la identificación humana, el registro de indicios, el análisis químico del laboratorio, todos esos datos, el georradar de penetración, todas esas técnicas, metodologías y herramientas, pues van encaminadas a que evidentemente se tenga un evento más allá, más actual, más moderno, y que se esté capacitando constantemente con la intención de que la ciencia forense, en este caso la cuestión de la investigación en este ámbito, pues tenga un margen de actuación mucho más amplio. Aquí tenemos algunas preguntas. Algunas personas comentaban que si en el caso del dron, que si se podría utilizar en minas. No sé si nos pueda responder aquí el compañero Isaac Gómez. Para las minas sí es posible, dependiendo del tipo
de túneles que haya, regularmente son espacios muy pequeños. Entonces, lo que se requiere allí o lo que se hace muchas veces es poner en las aeronaves unas protecciones a las hélices para que puedan ser evitar colisiones, evitar choques y poner las protecciones para que se puedan implementar. Son otro tipo, no los mencioné aquí, pero sí los hay, sí existe ese tipo de aeronaves para espacios en los que no es posible a veces que una persona pase, son espacios muy reducidos. No tengo de momento el modelo aquí, pero sí lo hay. Sí, son los modelos en los que les ponen los protectores a las propelas para que un choque o algo no haga que la colisión los derribe, sino que puedan seguir operando. Es una especie de burbuja o una red en la que se puede volar, aunque haga contacto con alguna pared o algo, puede seguir volando y se tiene igual que el modelo normal, se tiene comunicación con el aparato, se tiene la visualización y todo. De momento no tengo aquí el modelo, si hay tiempo, un poco más, ahorita lo investigo y lo puedo mencionar, pero sí, de que sí se puede hacer en túneles, en minas, sí se puede poner, volar un dron. Ok, muchas gracias. Bueno, también queremos dejar de manera bien definida que son varias herramientas tecnológicas las que vienen concatenadas con la parte de la arqueología forense, o sea, no están aisladas. Lo que les tratamos de mostrar es que se tiene que trabajar en conjunto con ciertas tecnologías, con ciertas herramientas, con software, con procesamiento de datos, y evidentemente todo es porque estamos en el proceso de actualización constante. Entonces, todo lo que se está presentando en este ciclo de conferencias va encaminado al mejoramiento, digamos, de actuación en el ámbito pericial. Por ejemplo, el uso del dron no solo es para las fotografías, estamos manejando también las cuestiones, por ejemplo, de la ubicación de alteraciones en los terrenos, por así decirlo, la detección de fosas desde una perspectiva aérea, pero también con las imágenes satelitales y con el uso de imágenes de la NASA. Son temas que vamos a ver también en las siguientes mesas. Entonces, todos los invitados que tenemos aquí en este ciclo de conferencias van a ahondar en todo este campo pericial que se está actualizando desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y evidentemente lo que se busca es un margen de actuación muchísimo más, más amplio, más expedito, más profesional también. Y la idea es la incorporación de las tecnologías. Entonces, todo va encaminado, no podemos ver las cosas aisladas, no pensamos ver la fotogrametría como un diseño 3D de un lugar de los hechos, sino tenemos otras cuestiones de análisis posteriores. Entonces, todo está concatenado. Entonces, bueno, yo creo que si no tenemos alguna otra pregunta, me gustaría agradecer a los ponentes, porque además nos están asesorando y nos están apoyando en diferentes petas de inversión, nos están dando cursos, y bueno, yo creo que en el momento que se abra el curso de fotogrametría y de dron, se les comentará por alguna vía para que los interesados se puedan inscribir o no, vamos a ver cuál es esa cuestión logística. Y bueno, no queda más que agradecer a los ponentes, a Isaac Gómez, a Guillermo Lara, agradecer también a la doctora Mercedes Itlali por el apoyo que nos está brindando en este espacio desde el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y también al procurador Raúl Arroyo por todos los apoyos y gestiones que se están brindando para que se puedan realizar estas mesas. Los esperamos la semana entrante con otra conferencia, y vamos a ir adentrándonos a este ambiente forense y pericial cada semana hasta poder concretar con el ciclo de conferencias, y de manera paralela los iremos invitando a cada una de las conferencias, de presentaciones, de cursos y capacitaciones que se brindarán desde este sector. Entonces, quiero agradecerles a los ponentes por el día de hoy habernos brindado su espacio, y al auditorio que estuvo presente con nosotros el día de hoy. Es todo de nuestra parte y les doy las gracias. Buena tarde. Claro, muchas gracias a todos. Muchas gracias, arqueólogo Isaac.